Y el arte, por eso te digo que tiene que estar en la calle. Yo me gustaría ver un Picasso mañana expuesto aquí gratuitamente, ¿eh? Y ver los niños mirándolo. Sí, sí, hombre. También hay que tener en cuenta que por ejemplo, un Picasso no podría estar en la calle, no bueno, por no estar en la calle, pero me refiero que, bueno, sí, claro, de siempre, desde que el arte es arte grande en el Renacimiento y a posteriori, ha sido el arte siempre ha sido algo muy selecto, que solo ciertas personas han podido disfrutar, la música sin ir más lejos, ¿no? Pero poco a poco y a medida, y bueno, hoy en día, con todas las facilidades que tenemos, todo lo que se invierte, todo lo que se mueve, realmente estamos... avanzando mucho en esos aspectos. Por ejemplo, hace poco visité Madrid y yo entré gratis a verlo. Sí, sí. Porque, por ejemplo, la última hora y media, me parece, una hora y media es gratuita. Si quieres verlo entero tienes que ir pronto y pagas la entrada, pero se está abriendo poco a poco. Hombre, también hay que tener en cuenta que sí, tiene que ser acceso para todos, pero claro, al músico, al artista, al pintor hay que pagarlo. Que es una profesión, bueno, también. Y al ingeniero. Y el ingeniero, y el también. Médico, todos, también. Todos. Todo cuesta dinero. Pero lo que pasa es que siempre se tiende a pensar que el arte, por ejemplo, en algunos sitios te piden tocar de forma gratuita porque eres músico. Y realmente, por ejemplo, en algún restaurante que piden tocar de forma gratuita, eso no puede ser, porque, por ejemplo, si nosotros invitásemos al camarero ese a una cerveza que nos invitase, él no lo haría de forma gratuita, porque su trabajo de la misma forma es el nuestro. Entonces, sí. Hay que acercarlo y hay que buscar nuevas maneras de que todos podamos disfrutar. Bueno, sin ir más lejos, hoy en día internet, con todas las facilidades, YouTube, en YouTube tienes la discoteca mundial global entera. Para acceso libre, gratuito y... Y el cine. Pero bueno, también pagamos el ADSL, ¿eh? Bueno. La tele de cable, que es carísimo, ¿eh? Se puede ir a la biblioteca. Bueno, pero si todos vamos a ver una película... Jorge, para mí es un placer estar hablando contigo, pero tengo que dejarte. ¿Te quedaría algo por decirme? ¿O algún saludo a mandar a alguien, a tus profesores, a tus padres?
Hombre, claro, a todo el mundo que me ha enseñado hasta ahora, supongo, ¿no? Que me ha metido en este mundo y que me ha dado la posibilidad de disfrutar de lo que disfruto y de los que vendrán, que aún queda mucho. Oye, Jorge, se liga mucho tocando el piano. Sí, sabes. Hay que saber, ¿ves? Tiene que haber escuelas también de ello, ¿no? Jorge, es un placer, gracias. Igualmente. Eres muy amable, muy cordial, gracias.